Bueno, hola, soy Laura Flores, soy fisioterapeuta, trabajo en la clínica de fisioterapia Atenea. Soy, además de fisioterapeuta, monitora en Pilates. El Pilates es un método de entrenamiento que, combinado con la respiración, consiste en trabajar toda la zona abdominal y flexibilizar y tonificar todas las partes del cuerpo. El método Pilates fue creado por Joseph Pilates hace ya bastantes años, de manera un poco casual, ya que él estaba enfermo y los médicos le indicaron que tenía que hacer ejercicio. Entonces él creó este método que luego a lo largo del tiempo ha ido mejorándose. Es muy parecido, lo que se hace ahora es muy parecido a lo que él creó, pero bueno, un poco modificado. ¿Qué beneficios genera el Pilates en el cuerpo? Bueno, lo que hace es tonificar y reforzar la musculatura en general de todo el cuerpo, pero sobre todo de la espalda. De ahí el beneficio que tiene en esta parte del cuerpo y por eso está tan indicado para pacientes que tienen patología en la espalda. ¿Vale? Además de esto, lo que hace es flexibilizar muchísimo toda la musculatura, sobre todo la musculatura superficial y profunda de la columna vertebral, y como consecuencia de esto mejora la postura. Y tú lo indicas también, o sea, para casos de prevención, digamos, o sea, para prevenir problemas de espalda y también para... Claro, para paliarlos. El Pilates, al fortalecer toda la musculatura de la espalda y flexibilizarla, viene muy bien para prevenir hernias, para prevenir lumbalgias, para prevenir cervicalgias y dorsalgias tan habituales en la gente normal de a pie. Y luego, cuando hay una patología, es un método perfecto de tratamiento combinado con otras terapias. Bueno, es importante saber que el Pilates hay que adaptarlo a cada paciente o a cada alumno según el nivel que tenga. En Pilates existen tres tipos de niveles. El nivel bajo, digamos así, el nivel medio y el nivel avanzado. Es fundamental adaptarlo a cada paciente para que el paciente no se sienta mal haciendo los ejercicios y no provoquemos algún tipo de lesión por pedirle más de lo que él puede. El paciente, cuando empieza desde un nivel, normalmente al ir mejorando va avanzando en los niveles. ¿Hay algunos estudios que avalan? Sí, hay estudios científicos que avalan todos los beneficios que genera el Pilates. Y no hay mejor estudio, digámoslo así, científico, que la práctica del día a día. Y sí es cierto que la gente que practica Pilates nota mejoría prácticamente inmediata.